estudiando. ¿Ya acabaste allá? Esta es la Universidad Nacional Autónoma de México. Acaba de terminar un partido de fútbol del equipo Pumas. Los asistentes van saliendo. Es un lugar, pues igual lleno de jardines, árboles. Ahorita vamos a ver los principales edificios de la UNAM. Ya vimos el estadio de CU, un estadio muy muy bonito donde se han celebrado inclusive Juegos Olímpicos. Sí, muy bonito el estadio. Ese edificio es la rectoría. Es el edificio de rectoría, como lo verán. Aquel es la biblioteca central. Vámonos para acá para tener una mejor vista. Mucha gente trae a sus perritos a pasear. Me he dado cuenta que muchos mexicanos somos bien perreros. Sí, si se fijan en varios puntos de la Ciudad de México, la gente pues lleva a sus perritos. Yo he recorrido varios lugares y la gente no se separa de su perro. Va con él. ¿Ven? Que hay una placa de la UNAM, Campus Central de la Ciudad Universitaria de la UNAM, Patrimonio Mundial, aquí está la placa, esta rectoría, el estadio allá al fondo, nuestra bandera. Inclusive, aunque no haya partido de fútbol, viene mucha gente a pasear los domingos. Bueno, entre semana, sábado y domingo más. Aquí tenemos ya una vista más panorámica, la biblioteca central. Ahí la tenemos. Al fondo esa es la Torre de Humanidades, si mal no recuerdo. Sí. Esta es la rectoría. La UNAM tiene muchos museos,
bibliotecas, lugares muy interesantes, pero parece ser que por la pandemia algunos se ha limitado su uso. Lo verían desde una pantalla. Aquí venden unos chicharrones y papas con chile que seguramente a Fernanda se le van a antojar.